Entre los objetos más misteriosos del universo están los agujeros negros, regiones del espacio-tiempo en donde ni siquiera la luz puede escapar debido a su gran campo gravitatorio. Los agujeros negros actúan como fuentes intensas de gravedad que absorben el polvo y el gas a su alrededor. Se cree que existen cuatro tipos según su tamaño y masa. El primer tipo serían los agujeros negros primordiales, que tendrían la masa de un planeta y el tamaño de un balón de fútbol. Son objetos hipotéticos que se cree que se formaron al comienzo del universo. El segundo tipo serían los de masa estelar, que tendrían la masa de varios soles como el nuestro y el tamaño de un pequeño planeta, y se forman tras el final de una estrella supermasiva. El tercer tipo serían los de masa intermedia, con una masa de 100 a 1 millón de masas solares y el tamaño de un planeta gigante, que tendrían que formarse por colisiones de objetos masivos como estrellas de neutrones. Y por último, el cuarto tipo, que son los agujeros negros supermasivos e hipermasivos, auténticos monstruos con masas de millones o miles de millones de soles y tamaños similares a sistemas planetarios, que se forman en el núcleo de las galaxias. Por suerte, los agujeros negros que conocemos se hallan muy lejos. Sin embargo, se acaba de descubrir recientemente un agujero negro cercano, mucho más cercano que todos los anteriores conocidos. ¿Cómo es este agujero negro? ¿Podría entrañar peligro para la Tierra? Muy buenas a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos a un breve programa de Atraviesa lo Desconocido. Recientemente se acaba de realizar un descubrimiento fascinante, ya lo creo, y es que se acaba de descubrir por error el agujero negro más cercano de todos los conocidos, de todos los agujeros negros que se han conocido hasta la fecha. Los astrónomos pues estaban trabajando con un telescopio grande de 2,2 metros de diámetro en el observatorio de La Silla, en Chile, para, bueno, estudiar un sistema binario de estrellas, es decir, dos estrellas que orbitan un centro de masas común. El sistema binario en concreto es conocido como HR 6819, y los astrónomos lo estuvieron observando durante 40 días. En esos 40 días de observación se dieron cuenta que había un objeto que hacía girar a las estrellas de forma determinada. Es como si algo estuviera tirando de ellas. Ese objeto, que se estimó de unas 4,2 veces la masa del Sol, no pudo ser visto a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los científicos de La Silla por intentar observarlo. Solo podía ser una cosa, un agujero negro de masa estelar que haga que las otras estrellas pues se vean forzadas a rotar de esa forma. Los astrónomos han calculado su distancia y se halla más o menos a unos 1000 años luz de la Tierra. Siendo que está a esta distancia, ¿podría ser peligroso para la Tierra? Pues veréis, si fuera otro tipo de agujero negro, como por ejemplo uno supermasivo, y apuntara sus rayos directamente hacia la Tierra, la verdad es que a esa distancia probablemente sería bastante peligroso. Pero no es el caso, ya que aunque generalmente se observan destellos de rayos X en agujeros negros, en este caso pues no se han observado. Es decir, es un agujero negro pequeño y la verdad es que es, por suerte, un agujero negro muy tranquilo. Además, está lo suficientemente lejos y es bastante pequeño como para no ser un peligro para la Tierra. Además, como os digo, está en una posición bastante estable, por lo que, bueno, podría seguir así incluso muchos miles o millones de años más sin tener grandes variaciones que pongan en peligro ya no solo la Tierra, sino su propio vecindario. Pero lo más impresionante de este hallazgo es que el sistema estelar asociado a ese agujero negro puede verse incluso a simple vista, incluso sin telescopio, ya que las estrellas que están rotando ese agujero negro tienen la magnitud justa para ser vistas por el ojo humano. A simple vista, en el hemisferio sur, observando la constelación del telescopio tal y como os muestro aquí, se vería como una estrella pues bastante débil y no se distinguirían las dos estrellas que forman lo que es el sistema binario,
siempre y cuando no usemos un telescopio potente, es decir, a simple vista se vería un pequeño punto. Para desdoblar ciertamente esa estrella haría falta un gran telescopio, pero sí que es verdad que la podemos ver a simple vista, podemos ver ese sistema estelar, aunque muy débilmente a simple vista. Por ahora, la verdad, solo se ha detectado el agujero negro por su influencia gravitatoria, pero yo me pregunto, ¿podría en un futuro engullir algo y brillar mucho, muchísimo, de manera que lo podríamos detectar ya directamente desde la Tierra? ¿Podría ser esto el comienzo del descubrimiento de una infinidad de agujeros negros más cerca de la Tierra? Los científicos creen que sí. Ya veremos lo que se va descubriendo en el futuro. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. ¿A quién atraviesa lo desconocido?